Bienvenidos, esto es el Reporte Gay Latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias LGBT del mundo del día de hoy. Lanzan la primera aplicación para celulares que ayuda a detectar el VIH. Colegas, Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, presentó la semana pasada en Sevilla la primera aplicación que permite al usuario realizar un autodiagnóstico para saber la probabilidad de estar contagiado con el VIH. Se trata de un cuestionario de prácticas sexuales, relaciones y compañeros sexuales. A partir de esa información, guiándose por los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, calcula el riesgo en que se encuentra una persona de contraer el VIH. Las respuestas deberán ser totalmente ciertas para obtener un resultado lo más ajustado a la realidad. Además, la aplicación VIHDA muestra, a partir de la localización introducida, las urgencias hospitalarias más cercanas, en caso de ser un resultado de alto riesgo, para una prueba rápida de VIH. En cualquier caso, VIHDA no sustituye, bajo ningún concepto, una consulta médica. La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recomienda leer detenidamente el disclaimer que aparece al abrir la aplicación. La aplicación en muy poco tiempo ha tenido muchísimas descargas, ya que la gente está muy interesada por saber cuál es su estado con respecto al VIH. Uma Thurman se pondrá en la piel de Anita Bryant, la activista anti-gay de los años 70 en los Estados Unidos. Uma Thurman, la estrella hollywoodense famosa por películas como Kill Bill o Pulp Fiction, interpretará a una de las figuras más odiadas por la comunidad LGBT de los Estados Unidos, Anita Bryant. Bryant fue una prometedora cantante estadounidense, ya que 11 de sus canciones lograron estar en el top 100 de las más escuchadas. Sin embargo, su carrera profesional se fue a pique debido a su fuerte posición en contra de los derechos de los homosexuales. En 1977 protagonizó una campaña apoyada por cristianos llamada Salvemos a los Niños, con la que pretendía tumbar una ordenanza aprobada en Florida donde se prohibía la discriminación por la orientación sexual. De su boca salieron frases como una cruzada para parar este movimiento como nadie nunca lo ha visto antes en este país. O, como los homosexuales no se pueden reproducir, tratan de reclutar a nuestros hijos. La película, cuyo título es Anita, estará producida por los productores de la popular serie Sexo en Nueva York. El guión, por su parte, estará a cargo de Chad Hook. El propio Hook ha asegurado su admiración por el personaje. Ella es una persona fascinante en todos los niveles individuales. Los giros y vueltas de su vida son increíbles, señala. La película presentará a una Anita Bryant mayor que tendrá que revivir su pasado anti-gay cuando un escritor homosexual entra en su casa para hacerle una entrevista. Esperaremos ansiosos entonces ver a Uma Thurman haciendo el papel de Anita Bryant. Se ha puesto muy de moda utilizar la modalidad de hacer flash mob para pedir casamiento. Y esto no escapa a los gays. Vamos a ver el siguiente video. Karl Marussi propuso matrimonio a su novio Andrew en el Central Park con la ayuda de un grupo de flash mob. A Carr se le ocurrió que sería un buen sitio pedirle matrimonio a Andrew en la fuente del Central Park e instó a su madre a traer a su pareja sin contarle nada. Carr entonces le dijo: frente a toda esta gente, yo voy a poner todo ahí. Te quiero mucho, con cada parte de mi ser. Andrew, ¿quieres casarte conmigo? Entre emotivos aplausos de todos los integrantes del flash mob, Andrew ofreció un emotivo sí. Still,
Park, the heart of Manhattan, before the Guardian of the Angel statue, which we both love and find such incredible meaning in. In front of all these people, I'm gonna put it all out there. I love you so very much. And I beg you, with every fiber of my being, Andrew, Francis, my son is single. Will you marry me? No me digan que después de ver este video, a uno no le dan ganas que también lo sorprendan de esta manera para ofrecerle casamiento. Obviamente, primero tenemos que tener ese alguien que nos ofrezca casamiento. Estas fueron las noticias LGBT del mundo del día de hoy. Nosotros nos reencontramos mañana en un nuevo reporte gay latino con más información.